Estamos en el mes de terror y hay miles de historias que nos erizan la piel. Por eso, hoy vamos a pasar la noche en el poli y les vamos a ir contando todas las historias que nos encontremos. Entremos acá. Le dije a Quevedo que entráramos al bloque K, a los baños del bloque K, porque pues muchas personas del poli que trabajan en la noche nos dijeron que ahí asustaban. Pues acá dicen que asustan. Nosotras estábamos realmente lejos del secador, o sea, había una distancia considerable. No sabemos todavía, porque está muy temprano. Las cosas que salen. No había oportunidad para que pasara algo, pero no, nos asustaron y fue horrible. Tengo mucho miedo. Creo que las personas que se quedan trabajando en el poli de noche tienen una labor de admirar, en serio. O sea, yo no me quedaría otra vez acá. Presenté algo cuando veo así y ahí en el piedrerío, cuando miro así, ¡ah! Yo de una vez me tiré al suelo cuando fue Martínez por mí. El vigilante nos avisó que hay como un chillido. Como por la parte de las montañas. Efectivamente lo escuchamos, se escucha como una persona como que chilla, como que se... Sí, no. Una compañera también fue en el mismo F, pero fue de noche, ella estaba repasando los baños, Astrid, y llegó un muchacho, ella dice que era un muchacho vestido de blanco, mentiras, de negro, y que si le dijo que le dejaba entrar, le dijo, no, porque yo le estoy haciendo aseo, ya es el último repaso. Le dijo, déjeme entrar, por favor. Dijo, bueno, entre. Y entró. Y ella, espere y espere que el muchacho saliera, y espere y nada. Y ella entró a mirar qué había pasado con el muchacho, y adentro no había nadie. ¿A dónde van a estar? ¿Solo en este bloque? No. ¿Y cuando es una bruja? Usted le dice, madrugue por sal. Si usted la quiere ver y si la quiere conocer de persona. Bueno, ya son las 4 de la mañana. Creo que fue una experiencia, no sé, rara. Sí, pues a mí la parte de verdad que más me asustó fue la parte de... El K, nos asustaron súper feo, escuchamos muchas cosas y también vimos muchas cosas. No sé, ¿qué ve usted? ¿Qué fue lo que más aterró? No, pues a mí me asustó, fue en la montaña, escuchábamos risas, unas risas, y entonces las risas van como por toda la universidad, entonces es un poco aterrador. Háganos saber en los comentarios de este video si a ustedes los han asustado, sus experiencias en el poli en la noche o en el día, no importa, las queremos saber.